Aunque mañana ya no va a estar. Y queremos consejos para Carla, para su grano. Por favor, en serio, si os ha salido alguna vez un grano, os lo habéis explotado y os ha vuelto a salir, decirme qué puedo hacer, porque es que me estoy dejando la cara hecho un Cristo. Sí, por favor, consejos. Vale. Bueno, pues esto es la tarjeta del Banco Commonwealth. ¿Os acordáis que os conté que Miss me la hice? Miss Carla Fàbregas. Miss Carla Fàbregas Bulló y ya tengo la tarjeta. ¿Y eso qué significa? Que ya puedo hacer mis compras. Carla con tarjeta. Peligro. Vamos al agua. Estamos aquí esperando con el moño a ver si esta gente se pilla una olita. Somos el bulto. Me he el puesto súper poco de todos, lo juro. O sea, me he puesto cuatro M&M's. Esto sí que tiene buena pinta. Un trocito de plátano. Un Tim Tam. Es que me he puesto un poquito de todo, pero enseguida hace bulto. Os lo juro. Carla, ¿cómo me llamo? Lois. Lois. ¿Quién ha escrito esto? Una chica en la cafetería que ha marcado el futuro. Acabamos de descubrir que Luis, nuestro Luis, tiene un secreto. No se llama Luis. Bueno, sí, pero no del todo. Me llamo Luis Mario. O sea, ¿eres el Luisma? Pero se va. Se va. ¡Luisma! Se ha indignado. Estamos en la pero cueva es que a mí me tocaba, de Marta. A mí me tocaba limpiar. Ayer y a él mañana, y dijimos, pues limpiamos un José. Porque su novia no limpia y mi novia tampoco, así que por lo menos es en vez de limpiar solo si viajas juntos. ¿Todos los has hecho tú, Marta? ¿Eh? No, eso lo ha hecho la hija de un amigo mío. Yo he hecho este. Marta canta y pinta. Bueno, todo el mundo puede pintar. Mira este. Qué guays. El hipopótamo. O sea, hipopótamo, digo, rinoceronte. Y esto lo compré en México. Un tío que hacía cosas de maoris. Entonces lo utilizaban para comunicarse con los animales. De película. El búho, que simboliza la suerte, y el águila, que simboliza la inteligencia. Tenía otro. Qué bueno. Pero... Seguimos. Negro canto, ¿eh? Sí, invéntate la letra. ¿Cómo? No sé inventarme la letra, tía. Va, Marta, canta tú. He aquí esta canción. Cantándola me siento mejor. No mejor. Te odio. Vaya día soleado. Y nos topamos trabajando. ¿Eh? No, 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 no
estamos en Os y Oto. ¡Come, Carla! ¡Woo! ¡Qué heavy! ¿Del improviseo? Ay, tienes que haber entrado con un rap así en inglés, Carla. Claro, en plan... Yo, no pegaba. Yo, Carla Fábregas. No tengo ni idea de improvisar. Carla Fábregas. La Leona. Esto es la realidad de mi situación diaria. Lo que pasa es que yo lo camuflo como. Chicos, puedo. Queremos consejos para el pelo de Marta. Por favor, a ver. ¿Qué hacemos con el pelo de Marta? ¿Qué haríais? Es que es lo más. ¿Cómo se lo peinaríais? ¿Se lo cortaríais? Hombre, si me lo corto seré afre. O sea, ahora mismo... Mira, espera, vamos a hacer una cosa. Mira qué Luis, te metes algo con la cena, ¿eh? Tómale, qué largo, ¿eh? Sí. Pero hay como... un kilómetro de diámetro a mi alrededor de mi cabeza. Pero mola. A todos nos gusta. Luis, nos está cocinando la cena. ¿Qué estás preparando, Luis? Estamos preparando una ensalada, como decía Carla, una cama de espinacas. Ajá. Con calabaza quemada. Bueno, de momento pinta bien. Arroz con quinoa, tomate, cebolla, cilantro, queso feta, para todos menos para un plato. Para mí. Y... Qué bueno. Muy bien. Gracias. Danos las buenas noches. Tapa la cámara, venga. Buenas noches. No espero cenar, pero buenas noches a todos. Muy mal, ¿eh?